nació hace 4 años. Es algo muy personal y familiar, digamos, que empezamos a recaudar para primero hacer meriendas. Y después, con calcularle los 2 años, ya nos largamos con las viandas. ¿Siempre en este sector de Rawson? Sí, siempre estuvimos en este sector, Chacra 8. ¿Y cómo nace? ¿Por la necesidad de los vecinos? ¿Qué viste vos? No, y en lo personal vi eso, la necesidad de los vecinos, y bueno, ahora en este tiempo está aún peor todo, la situación económica, así que seguimos. Seguimos, y aparte tenemos la ayuda de los vecinos de Rawson, no digo municipal, ni provincial, ni nacional, digo de los vecinos de Rawson. Y este comedor se sostiene de lunes a viernes por la ayuda de los vecinos, que colaboran para que nosotros podamos cocinar, entregar la vianda, hacer ropero comunitario y alguna que otra campaña que hacemos, Navidad, ponele, Día del Niño, cuando empiezan los chicos las clases, y bueno, campaña de invierno igual, nylon, todas esas cosas. Nosotros hace más o menos 5 o 6 meses abrimos el comedor para todo Rawson, digamos, o sea, como la ayuda es de todos los... de todos lados, inclusive de playa, de todos lados, de Trelew también. Yo pongo mi casa y toda la predisposición para cocinar día a día, de lunes a viernes, como te decía. Por ahí nos acomodamos mañana o tarde, nos vamos acomodando, ¿viste? Pero estamos de lunes a viernes. Bueno, nosotros tenemos por el celu, digamos, y si no por el Facebook, cualquiera de los dos medios. ¿El celu lo digo? Sí. 2804-677972. Ese es el número de celular, y el Facebook es Comedor Manitos Solidarias. Estamos juntando lo que es verduras en cebollas, papas, zanahorias, después el tema de fideos guiseros, tallarines, puré de tomate, todo lo que sea para cocinar, cajas de pollo que compramos, nosotros compramos una caja de pollo por semana, ¿viste? Estamos juntando para el roperito lo que es ropa de invierno. ¿Trabajás acá con tu familia? Con mi familia, sí, mi mamá, mi marido, y así todos vamos, nos vamos organizando entre nosotros en horarios para poder cocinar cuando uno puede, cuando el otro puede, y así. Vamos de a poquito.